hay algunas piedras que están sin ningún tipo de reparo y realmente se nos hace muy difícil hacerle las pasadas perfectas. Entonces estamos buscando algunos lugares donde tenemos islas cerca, algunas piedras donde podemos hacer las pasadas con señuelos de media agua, que dijo Power que tenemos la posibilidad de sacar algún buen dorado. Así que aquí estamos en Itaibaté en busca de alguna bestia dorada para invitarlos a todos ustedes para venir a pescarlas, haciendo trolling, señuelos de media agua. Vamos a ver si sacamos alguna bestia dorada para todos ustedes. Nos habló de la empanada, estábamos escuchando el chaqueño y hablábamos de domingo, hermano. De lo bueno vino y... ¿Qué pasa, Fede? Y acá viene, tenemos el primero de la mañana, después de 20 horas de viaje. ¡Bienvenido a Tiempo de Pesca, amigo! Gracias, amigo, gracias a vos, Pablito. Escuchamos una cosa, Fede, te dije, estrename la caña. Y no podía ser de menos, con un hermoso doradito, ¿no? Te dije, estrename la nueva Shakespeare Ugly Stick, te dije, estrenámela y bueno, recién así arrancaste. Recién salida de la bolsita, cargamos el reel, el multifilamento, y bueno, ahí está teniendo su primera captura la cañita. Mira cómo trabaja de bien. ¿Qué te dije yo que tenía la caña? Power. Un poquito más atrás. Entonces acá. Anda más atrás. Bajar. Eso, ahí está. Trabajarle así de costado ahora para que no te quede muy atrás del motor. Eso, ahí. Ahí tranquilo. Ahí está. Ahí ya está pensado vos a trabajar con el pescado, ¿está? ¿Qué pasa, Power? Acá estamos peleando con un dorado, el segundo pique. Complicadito el día con el viento. Con el viento, un poco de frío, viento sur, pero estamos pescando igual y estamos haciendo sacar a nuestro amigo de Salta que nos vino a visitar. Y acá estamos con nuestro amigo Pablo y nuestro amigo Maurito. ¿Cómo estamos? Pero de 10. Se lo tomó en serio. Como le dije, estrename la caña, le dije, chango. La caña, dos piques tuvo. Qué alegría, Pablito, Doradazo, Doradazo, como no podía ser menos acá, en Itaibaté. Como te tiene acostumbrado a estas aguas, ¿no, amigo? Vos dijiste que querías darle un besito de tiempo de pesca, acá en el norte, correntino. En este hermoso río majestuoso. Y te viniste desde Salta nomás, Me hice rogó un poquito, ¿no? Sí. Creo que 4 minutos duró. Arreglamos las cosas. Ahí trabajarle con más tranquilidad. Hace más lento tu trabajamiento de la caña, ¿verdad? Siempre cuando vos sentís que te está cabeceando, te está movimiento la caña, vos solamente dejale que el pescado haga su trabajo. Ahora cuando él te afloja un poquito, ahí vos empezás a recoger y empezás a trabajar con la caña. Si te lo dice, Power. Mira. No te apures. Ahí cambia de lado, mira. ¡Amigo! ¿Están los dorados buenos? ¡Están los dorados buenos! ¡Hay que insistirle! Hay que insistir, hay que tener paciencia y se da todo con este clima. No podemos pedir mucho, pero hacemos lo mejor posible para pescar. La caña para este lado. Da la vuelta como vos. ¿Cómo te quema mejor, entendés? Ahí. Amigo, ¿lo viste, no? ¿Viste lo que saltó ahí?
¡Doradazo de Itaibaté, querido! Mirá la cañita cómo trabaja. Mirá, estamos estrenando la Jaspier Ugly Stick. Bueno, la verdad, querido, te lo tomaste muy en serio lo que te dije. Estrename la caña que la tenemos que presentar. Y no podía ser menos, amigo. No podía ser menos. ¡Qué grande! Estamos estrenando caña, estamos estrenando mi primera pesca, neta. Acá en Itaibaté. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? No veo la hora de dar el besito de tiempo de pesca. Se está haciendo rogar, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosura! ¡Qué sensación inigualable, amigo! Estas son las cosas hermosas, las cosas maravillosas que no se pueden pagar, y nos da este programa, nos da la pesca. El amigo de Salta, nos encontramos hace muy poquito, habíamos hablado muy poco tiempo y ya nos hicimos amigos. Y se vino de Salta para acá, para Itaibaté. Mirá, Maurito, mirá, Maurito, mirá. Mirá lo que es eso. Mirá qué pedazo de doradazo. Pero grande, Estamos hablando de un dorado muy grande. Y le dije a Fede, tenemos que tener esta caña, la nueva caña de Jaspier, línea Jaspier Ugly Stick. Una caña espectacular, con una acción bárbara, ideal para hacer trolling. Y me dijo, cayó en buenas manos, la voy a estrenar. Y bueno, acá la está estrenando, la estamos presentando con un doradazo impresionante y dándole la bienvenida a Fede, desde Salta, acá la bienvenida en tiempo de pesca. Invitados por nuestro amigo Zapito, hoy con el guía Power, que dijo a la mañana temprano, vamos a ir en busca de los grandes dorados haciendo trolling. ¡Qué pedazo de bestia! ¿Qué pasa, amigo? Es impagable este momento. Momento que no tenemos que dejar de disfrutar. Por eso tenemos que cuidar lo que tiene este río, Tenemos que cuidar lo que nos da. Que si nosotros lo cuidamos, lo seguiremos disfrutando nosotros y nuestros hijos. Sí, señor. Sabés que me sumo a tus palabras, porque vos también te sumás a las mías. Totalmente. Cuando siempre hacemos referencia a esto, qué bárbaro. Qué hermosura. Bueno, amigos, esto es Itaibaté. En esta temporada lo está invitando a todos ustedes. Acá, como siempre, le recomendamos el servicio de pesca de nuestro amigo Zapito. Hoy con el guía Power. Ya un guía, un amigo, un tipo espectacular que, aparte de tenerla clara, tiene la mejor buena onda para pasarla bien. Y dijo hoy a la mañana, vamos a buscar los dorados grandes. Y acá lo tenemos. Contame algo, relatame un poquito este momento, Es inexplicable, Pablito. Primero, que me hayas confirmado que veníamos. Para mí empezamos a pescar en el momento en que decidimos emprender el viaje para acá, preparando tus cosas, viendo cómo iba a estar el clima, la ropa, el equipo, qué faltaba, qué no faltaba. Después vas viajando 20 horas para llegar acá. ¿20 horas para llegar? Y exactamente, 20 horas con transbordo. Y después, esta es una consecuencia, nada más. Pero aparte, la pesca es todo. Llegaste a la terminal, te fui a buscar, te subiste a la lancha media hora y te encontraste con esto. Y sí, eso fue. En el camino me puse una campera y ya estamos. Y te metí la presión y te dije, estrename la caña. Y con los boletos del colectivo en la mano, todavía. ¡Qué hermosura! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Qué pedazo de dorado, papá! Y, sí, y la presión de estrename la caña es tuya, me la diste en vuelta ahí con. Realmente, yo creo que vos me viste a mí el semblante y dije, este es pescado. No, y viniste muy, muy ganador. Y pará, y el guía también, eligió el señuelo, Me puse el señuelo, me encargó el multe, yo me encargo. Qué pedazo de bestia. No se deja ver, Por algo es. Mirá, Maurito,
Mira, Maurito, cómo trabaja esta caña. Fíjate vos, estamos pescando con un multi muy, muy fino. Y como siempre decimos, para pescar en la modalidad trolling, siempre recomendamos una caña que tenga una buena acción, que no sea una caña dura, que no sea un palo. Porque al pescar con multi tan fino también, el trabajo de la caña nos tiene que ayudar para amortiguar los golpes de dorado. Así que fíjate vos el trabajo de esta caña. Estamos hablando de un dorado muy, muy grande, muy grande. Y mirá vos cómo trabaja esta caña. Qué hermoso bicho, amigo. ¿Qué me dijiste? Vamos a buscar los grandes, ¿no? ¡Vamos a buscar los grandes! ¡Claro! ¡Y acá están! Y la verdad, para destacar, como siempre le decimos, la sabiduría de los guías, que realmente la tienen clara. Hoy arrancamos a la mañana y dijo Power, hoy está para sacar un buen dorado, está para sacar un dorado grande. A pesar del frío y del viento, ¿no? Y viento y algunos lugares, por ahí algunas piedras que realmente se nos complica para hacer las pasadas cruzadas como él quiere hacerla, porque realmente no nos deja el viento en el río abierto. Entonces nos venimos a buscar algunos lugares que nos hace un poco de reparo. Acá haciéndole pasadas con señuelo de media agua en las piedras. Y bueno, acá tenemos la presencia de la bestia dorada en esta mañana itaibateña de nuestro río Paraná. Maurito, como cantaban los fronterizos, río Paraná de aguas marrones y bravas. Sí, señor. Hace 40, 50 años lo hacía. Ya lo tenemos, ¿eh? Mirá. Mirá cómo busca para abajo. Mirá. Pero mirá lo que sé. ¡Y amigo! ¿Cómo lo ves? Impresionante. ¡Qué hermoso doradazo! Me voy a mojar las manos en este día bastante fresco. ¡Qué pedazo de bicho! ¡Qué pedazo de bicho! Sacá el sonido primero, sacá el sonido por las dudas. Mirá, la bestia dorada y Itaibaté, acá la que estaba esperando, al amigo, el salteño, Fede Chango, ¿no? Vamos a sacar el señuelo, sí, ya le podemos sacar la foto tranquilo, lo podemos mostrar. Y devolver como tiene que ser. Por supuesto. Ahí está. Comentame un poquito esta sensación. No hay palabras para los que nos gusta la pesca, para los que nos gusta este río. Es realmente sin palabras. Vení, Power, sumate acá. Mirá cómo nos recibió Itaibaté. Maurito detrás de cámara. Gracias por todo, Zapito, como siempre. Power, el guía en esta ocasión. Fede, que vino desde Salta. Y esta nueva amistad que se genera gracias a esto, que es maravilloso, que es la pesca. Amigo, un gustazo. Igualmente, papá. No podía ser de otra forma. La bienvenida con esta bestia del río Paraná. Bueno, vamos a sacar la foto y vamos a volver. Y amigo, ¿se ganó la foto? Se ganó la foto, se ganó el beso de tiempo de pesca. Sí, señor. ¿Y vamos al agua? ¿Cómo tiene que ser? Las bestias doradas de Itaibaté. Comuníquense, como siempre le decimos, con Excursiones a Pito y vengan a pasarla bien. Y en busca de estos tesoros, ¡vamos! El besito de tiempo de pesca. Al agua, querido. Vamos. Que vuelva. ¿A quién se lo quiere dedicar este dorado? Esto se lo quiero dedicar a dos personas. A una persona que ya no está conmigo, mi tío, que me hizo conocer la pesca, me hizo armar la pesca y me llevó a pescar. Y a Toto, que me enseñó a pescar en este río. Bueno. A esas dos personas. Vamos a devolverlo. Tiene que ser para que nos siga dando satisfacción a nosotros y a las otras generaciones. Sí, señor, ahí está. Vamos, papá.
La misma alegría que tiene uno a pescarlo es de volver al agua. Sí, señor. Gracias, Pablito. Gracias. Querido. Gracias. Realmente impagable estos momentos. Y que se sigan dando, ¿eh? Una cosa importantísima que realmente me llena de emociones. Más allá de lo que es un pescado, más allá de lo que es el río, más allá de todo esto tan lindo y maravilloso que es la pesca. Esto es una de las cosas que yo más reconozco y que más me emociona y que más satisfacciones me da. Las amistades y las cosas que se generan. En este momento está filmando Maurito, un amigo de Varadero. Nos conocimos hace un tiempo. Seguidor del programa, fanático del programa. Por esas cosas nos conocimos, charlamos y hoy somos amigos. Con él nos encontramos en Goya también, hace poco, relativamente poco, en la fiesta nacional de Surubí, en mayo, hace unos meses. Y también quedó una buena onda, se generó la amistad desde Salta a pescar acá a Itaibaté. Y esto es la pesca, porque une al guía de Itaibaté, a Maurito de Varadero, Pablito de Chivicoy, a Fede Salteño. Esto es la pesca, esto es grandioso y eso realmente son cosas que el dinero no puede pagar. Así que un gustazo, papá. Por eso es tan hermoso la pesca. Y a ver, hoy nos encontramos acá y dentro de muy poco nos vamos a Salta. Hacemos una maratón de pesca en Salta. Me vas a llevar, por ejemplo, el juramento, al dique. Caracorral, trucha, dorado, pejerrey y seguro que algo más. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, ¿me adoptás por un mes allá? Totalmente. ¿Ah? Y te adopto con papeles todo así, por lo menos me pasan así, nació familiar. Bueno, pero ahora, en este momento, estamos aquí, en Itaibaté, norte de la provincia de Corrientes, invitándolos a todos ustedes en esta temporada para venir en busca de los grandes dorados, de los grandes surubíes y obviamente de las otras variantes como es la boga, el pacú, el salmón y todo este paquete y este servicio completo que les ofrece, como siempre, Zapito. En esta ocasión, con el guía Power, gracias Power por la buena onda. Excelente. Por tenerla tan clara, dijiste hoy a la mañana vamos a sacar un gran dorado y ahí lo tuvimos. Gracias Maurito, gracias a ustedes por acompañarnos y seguimos disfrutando, amigo. ¿Cómo tiene que ser? ¡Un gustazo, papá! Esto recién empieza. Esto recién empieza. Y escuchame una cosa. Y como no puede ser de otra manera, vos desde Salta, una hojita de coca para mascar tenemos que meterle, ¿no? Y si tiene que ser, más vale. Seguimos con tiempo de pesca, dale. Power, querido, ¿cómo estamos? Estamos más felices ahora, estamos un poco más tranquilos que le estábamos haciendo. Hicimos el gusto que quería sacar un dorado a nuestro amigo de Salta. Y acá estamos con Pablito y Mauro y estamos. Lo mejor es pescar, devolver y tratar de dar más emoción, no solamente para nosotros, sino para otra gente que puede venir y darse la posibilización de, por lo menos, de sacar un dorado o sacar un surubí, que lo que ahora estamos haciendo es solamente pesca dorado. Tratando de ver si podemos sacar uno o dos dorados más. Está frío, está difícil el agua, pues está el agua turbia, está el agua fría, pero se hace lo mejor posible y gracias a Zapito por darnos un apoyo en el tema de entrar a pescar con él y gracias de todo corazón. Bueno, Pablo, querido, un gustazo estar acá con vos y bueno, vamos a seguir, como vos dijiste, un día difícil con viento, pero somos pescadores y le encaramos cualquier cosa, ¿no? Eso sí. Se hace lo mejor posible, estando feo el tiempo hoy temprano, pero se mejoró, cambió el clima, está un poco fresco, pero igual está saliendo un lindo dorado y vamos a ver si quien dice de tarde podemos sacar un surubí hermoso para cerrar la nota. Qué bueno, escuchame una cosa, invita a todos los amigos de Itaibaté. Invito a todos los amigos de Itaibaté que vengan, que hagan, si tienen la oportunidad de venir a conocer y tratar de sacar un dorado hermoso. Y sacar una foto y devolver lo más hermoso que tenemos el futuro de nosotros acá a 10 años de poder sacar más y tener nuestros hijos que vengan a pescar. Y acá en esta zona del Paraná, como siempre decimos, acá están las bestias del Paraná. Acá están las bestias. Acá pueden venir a soñar con su trofeo, ¿no? Pueden venir a soñar con su trofeo y todo brinda también el tema del guía que le ayude a ustedes, específicamente el tema de la línea, la caña, el líder, el chicote, el ciruelo. Se hace todo lo mejor posible para que el cliente pesque y que vuelva acá el año que viene. Muy bien, Pablo, querido. Muy bien.
Muy bien, aparte, me parece que aparte de la pesca y la guiada, te gusta la cámara también, ¿eh? Es un par de cosas, ¿eh? Chaco, ¿cómo lo voy al guía? No, le dije. Le saqué la cámara, mamita. Héctor Larrea, parece. Tiembla Marcelo Tinelli, ¿eh? ¿Cómo estamos? El programa, de 10. ¿Todo bien? A seguir pescando. Hace un rato con ese doradazo, tenemos un día muy complicado con el viento. Por ahí no le podemos hacer la pasada en las piedras que están sin ningún reparo. Entonces estamos un poco limitados con el tema de las piedras y hacer bien las pasadas. Qué hermoso dorado. Pero la estamos peleando, estamos haciendo trolling con señuelo de media agua y de esta manera estamos demostrando la presencia de Itaibaté, como siempre con la invitación. En este momento, pescando dorados con la modalidad trolling, con el guía Power, con una compañía de lujo. Un día que está nublado, en un día que sopla viento, que también puede llover, pero para mí es un día hermoso. Y siempre cuando estamos pescando, es un día hermoso, un día espectacular, como diría mi viejo. Lo importante es estar pescando. ¡Qué bar! ¡Bravo, bravo! Haciéndole frente a este viento, a este día frío, pero a este día maravilloso de pesca acá en Itaibaté. ¿Cómo estamos, Power? Están los dorados, Están los dorados, man. Están los dorados. Power, querido, un gusto estar pescando con vos, Vení, vení. Sumate acá a la invitación. Esperá. Amigo, ¿vamos al agua? ¿Te sumás el sitio a tiempo de pesca? Ahí estamos. Esperá. Espectacular, Seguimos con los dorados. ¡Qué ganas dice que tenía, ¡Se afirmó, amigo! ¿Cómo, Valentín? ¿Qué pasa, Power? ¿Es bueno ese? Lindo, ¿no? ¡Qué bajada de caña te pegó, amigo, Terrible. Terrible. Típico, tocó la piedra y agarró. Maurito, comentame un poquito, de nuevo en Itaibaté, a ver, comentame un poco. Bueno, después de un llamado del Zapito que te realizó a vos, vení que la pesca está, vení que hay dorado, vení que hay surubí. Bueno, acá estamos. En esta oportunidad estamos pescando con Power, un guía de Zapito, porque hoy Zapito no pudo salir con nosotros. Con una visita de un compañero nuevo de tiempo de pesca, Federico, que se vino de Salta, 20 horas de colectivo. Una visita salteña, chango, ¿no? Sí, y bueno, acá lo tenemos con nosotros. Y hablamos un poquito con lo que estás peleando ahí. ¿A quién tenemos acá? Acá estamos peleando con el tigre del Paraná, con ese que pescado que todo el mundo fantasea, venir a sacar al norte estos dorados terribles, dorados monstruos.
que sabe ver acá en las piedras de Itaibaté, esta ciudad tan famosa por este pesquero, ¿no? Déjame comentar un poquito los equipitos que estamos usando. Son caña Fenwick, multifilamentos Berkley, todo equipo liviano. En esta oportunidad estamos usando señuelos de media agua. Pero bueno, lo que tenemos en claro es que los dorados están tomando con una voracidad bárbara, a pesar de que el tiempo no acompaña, ¿no? Porque tenemos un viento sur muy frío. Hoy a la mañana con mucha marejada, el agua se enfrió, pero los dorados siguen diciendo presente. Y eso es importante. Entonces invitamos a todos los pescadores que no duden de llamar a Excursiones a Pito, que acá van a tener la oportunidad de pelear con estos majestuosos dorados que tiene nuestro Paraná, ¿no? ¿Lo conocés al nuevo conductor de Tiempo de Pesca? Sí, le conozco a mi amigo que está pescando con nosotros. Maurito, el nuevo conductor. Conductor. Te lo presento, ya Pablito pasa a un segundo plano, ¿eh? Acá lo tenemos, Maurito, nuevo conductor, muy bien. Mirá. Los dorados están, ¿eh? ¿Los dorados están? Están los dorados. Maurito, capaz que le esquivamos el frío y el viento de hoy, no, de esta mañana, ¿no? ¿Qué le vamos a esquivar? Si nosotros nos gusta esto, Pablo. Pero aparte lo lindo es que hoy no hace calor. Eso es bueno también. Evitamos el protector solar hoy. Por supuesto. Estamos en este mes de agosto con una presencia bárbara acá en Itaibaté, con distintas alternativas. En este momento estamos pescando dorados, pero también tenemos la oportunidad de capturar los grandes surubíes, que después de la gran crecida, que bueno, también seguimos con el río bastante crecido, con el agua no tan clara como de costumbre acá en el Alto Paraná, pero después de una gran crecida estamos teniendo una buena pesca con dorados, con surubíes y otras alternativas que tenemos acá en este pesquero espectacular como es Itaibaté, y que obviamente los invita y los espera Excursiones a Pito. ¿Estás sacando la fotito? Sí. ¿Eh? Recuerdo. ¿Tiene que quedar registrado este momento? El detrás de la cámara de Tiempo de Pesca. Sí, señor. ¡Vamos arriba, amigo! ¡Acá está! ¡Mirá! Hace unos días vi una publicación tuya en el Facebook. Pusiste una foto tuya con un dorado y le pusiste... ¿Cómo te extraño, cabezón? ¿Cómo te extraño? Por eso lo vine a buscar. Y es algo sincero eso, ¿eh? Sí. No se puede estar mucho tiempo sin estar con esta belleza en las manos. Es un amor particular, ¿no? Una pasión, el único vicio que tengo es esto, es pescar. Qué lindo, qué hermosura. Amigo, ¿vamos al agua? Vamos al agua de nuevo. Beso, beso, beso. Está con toda la polenta, ¿eh? Está con toda la fuerza. Mirá, qué barba. Ahorita. Bueno, papá. Power, comentame un poco en qué zona estamos pescando. Estamos pescando en Piedra Blanca, en un lugar que estaba picando y entonces estábamos viniendo. Recorrimos varios lugares, pero no pudimos pescar por el tema del viento. Nos encostamos a este lado que corre menos viento por la reparación del monte, y entonces estábamos pescando, que es un buen pesquero también, y estábamos sabiendo que estaba picando también el dorado, así que estamos haciendo lo mejor posible para Power en este mes de agosto y los meses que se vienen para adelante, septiembre, octubre. Podríamos decir que es de la mejor temporada del año que tenemos, si bien es temporada todo el año, pero aparte por el clima y todo, es la mejor, ¿no? Es la mejor para el tema del dorado, como el surubí ya empieza a subir, para desovar y tuzaingó, y de ahí es lo que se termina quedando. Enero, febrero, muy buena pesca también, pero más con carnada viva. Marzo, muy buena pesca también de al golpe, papacú, y también para pescar de spinning, para doradito, salmón, unos pacú también, que también es muy bueno. También de arrancando en septiembre y octubre también es muy bueno para hacer pesca de pacú al golpe, como doradito pescar también.
con Espina. Y en este momento tenemos la oportunidad, como decimos, ahora estamos haciendo esta nota en el medio de agosto y para lo que viene, de capturar los grandes dorados y los grandes surubíes también, ¿no? Exactamente. Si estamos, esta época ya es, empezando de junio, julio, para adelante ya empieza ya a darse más en cardumen el surubí. Y ahí ya ha empezado de agosto, ya empieza a disminuir un poco, pero siempre está saliendo. Cuando sale, siempre se está conectando unos y otros guías y estamos en contacto la mayoría de los guías, tratando de que el cliente vaya satisfecho. Y para lo que es el dorado, es la época, ¿no? Es la época, ya entrando de agosto, septiembre, octubre. Esas son las tres temporadas que el dorado avanza más. Que cuando estando en el frío, normalmente el dorado para de picar un poco. También empieza a comer más porque el pescado ya empieza a subir para desovar. Claro, claro. Entonces, y ahora tenemos la oportunidad de los grandes dorados. Ahora sí tenemos la oportunidad de los grandes dorados. Haciendo trolling mayormente. Mayormente, la más posibilidad tiene haciendo trolling que haciendo carnada, porque el agua está muy fría y la carnada viva o hace una o dos veces la deriva y después tener que levantar y cambiar la carnada porque muere y el agua está muy fría. Y más posibilidad de tener haciendo trolling que estar haciendo carnada viva. Cuando está picando en carnada viva, hacemos con carnada viva. Y ahora cuando estamos haciendo el trolling, es la mejor posibilidad que pique el dorado. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Vos querés agregar algo? Nada, sin palabras. ¿Cómo le estás metiendo labia? ¿Qué pasa, amigo? Sorprendido, amigo. ¿Cuánto llevamos? Tres horas y media. Y ya van tres doraditos. Recién empieza, Recién empieza. Grandes emociones, ¿no? Grandes emociones. Y una emoción para cada uno. Una emoción, ¿cuál de las tres es la más grande, no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿vamos a seguir? Vamos a seguir, que esto recién empieza. Dale. Dorado, está claro. ¿Por qué te quedaba alguna duda? Bro. Ya saltó. Se lo salta de nuevo. Maurito, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos recibió Itaibaté con...? Le pusimos enseguida color dorado a esta nota, ¿no? Sí, sí. A pesar de que tenemos un día nublado, pero qué color dorado le metimos, ¿no? Nublado, frío, ventoso. Todas las condiciones que no están dadas para pescar dorado es el día de hoy. Pero bueno, están picando, hay que aprovecharlo. Dijiste, Darío, la otra vez cuando te la regaló y ya la estrenaste en Paso de la Patria, le hiciste doblar y le diste paliza, le dijiste, va a estar en buenas manos la Igly GT, ¿no? De Fenway. Que se quede tranquilo, Darío, que esto es un cañón. ¡Ey! 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 ¡Va a saltar! ¡No! ¿Qué pasa, amigo? ¿Lo viste? Quedé sin palabra. Yo te voy a decir una cosa. ¿Vos no pensaste que era tan grande? No. Cuando tomó, pensábamos que era un surubí de la boca. Porque se vino. Se vino. Después pegó un solo salto allá arriba y vi que era grande, pero no tan grande como cuando lo vi acabado. Pasamos ampliamente las dos cifras, Pablo. Sí, pasamos las dos cifras. Ey, escúchame, mirá aquí allá como. Mirá cómo le metes un. No, es. Mirá, es completo.
¡Qué doradazo, por favor! Son todas tuyas las palabras. ¡A ver, a ver! ¡Nos quiso mojar! ¡Nos quiso mojar! ¿Viste? ¡Hace frío y nos mojó! ¡Uy! Son todas tuyas las palabras, Pablo. No, mía, yo estoy detrás de cámara, tigre. Vos tenés la cara en la mano. ¿No podés hablar? No puedo hablar. ¡Qué pedazo de bicho! Te voy a decir la verdad, ninguno nos pensamos que era tan grande. No, no, yo no pensé que era tan grande. Pensábamos que era un surubí que había tomado de la boca. Después, cuando lo vi saltar lejos, a 100 metros más o menos, vi que era un dorado lindo, pero no tan grande. Amigo, ¿la invitación a Itaibaté? Sí, no lo duden. A todos los pescadores que están viendo esta nota y que están disfrutando como estamos disfrutando nosotros acá, que no duden de venir. Mirá cómo saca hilo esto. Que se comuniquen con Zapito, con Excursiones Zapito y bueno, y van a tener la oportunidad de estar peleando con estas bestias. Maurito, qué época para venir, ¿no? Estos meses, agosto, septiembre, octubre, para venir a meterle señuelo y sacar los dorados grandes. La verdad, cuando recibo la invitación tuya, me dijiste, vamos a pescar dorado y te levanté. Vamos a pescar surubí. Dudaba del tema del dorado, pero realmente estamos en una época excepcional. Más que nada por el color del agua, después la creciente, pero están. Así que ustedes, pescadores, no duden. ¿Y qué me decís de Power? Power, un crack. Power, un crack. Yo tuve la oportunidad de conocerlo particularmente antes de venir a hacer esta nota y realmente pesqué muy bien con Power. ¿Y qué hacemos? ¿No lo subimos más Zapito arriba a la lancha entonces? Me parece que Zapito se va a quedar el asado. ¡Ah, se queda el asado! ¡Qué pedazo de bicho! ¡Qué pedazo de dorado! ¡Por favor! ¡Vení, cabezón! Mirá, ¿cómo le decía hace unos días, eh? ¿Cómo lo extrañaba este cabezón? No. Descomunal. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es ese dorado, por favor. Amigazo. Venimos a buscar la bestia dorada. Mirá, vení Fede, acércate un poquito. Mirá Fede, mirá lo que es esta hembra. Qué pedazo de bicho, qué hermoso dorado. Amigo, ¿cómo le decís siempre que lo extrañás, no? Sí, estos son los cabezones que todos los pescadores queremos pescar. ¿Qué pasa? ¿Estás emocionado? Sí. ¿Estás emocionado? Vamos con el beso. Te voy a decir sí, algo. Sí, decímelo. Quiero pagar la invitación que me hiciste con que vos devuelvas este dorado. Bueno, dame un besito a mí y uno al dorado. Mirá. Gracias, querido. Gracias. Mirá el lomo. El lomo, lo ancho que es este dorado. Mirá qué hermosura. Es nena. Qué bárbaro. Gracias, amigo, por darme este honor. Devolverlo, vení, vamos a devolverlo juntos, vení, vamos. Me parece que vos me diste el honor de devolverlo para que yo me moje la mano en este día fresco, No. Por eso lo hiciste. Mirá, tengo que tirar al río. Mirá con la gana que está, muchacho. ¡Qué felicidad que tengo! Te sacaste un doradazo impresionante. Miro para este lado y puedo decir lo mismo. ¡Te sacaste un doradazo impresionante! Falta oro. La verdad, qué lindo. Qué lindo y qué contento realmente. En particular hoy un día, siempre que uno sale a pescar, es feliz.
pero yo creo que las grandes emociones y las mayores recompensas que nos da el programa, tanto a mi viejo como a mí, es generar amistades, es generar estos vínculos, estas relaciones, estas amistades que son realmente hermosas y que valen la pena. El amigo desde Salta, Fede, que nos encontramos hace unos meses, y por esas cuestiones de que él vino y me comentó acerca del programa, Pablito, siempre te miro, que esto, que lo otro, hoy está pescando acá. Mauro, lo mismo. Y estas son las cosas hermosas que no se pueden pagar. Así que, muchacho, estoy contento, realmente. Gracias a vos, Pablito. ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinás de esto? Gracias a vos, es impagable, y vos lo dijiste, esto es lo que te da la pesca. Sí. Estos vínculos que nos separan miles de kilómetros, pero nos mantiene unidos por la pasión, por el corazón. Y acá estamos. Cuando vos, ahora que decís unido, lo tenemos, y como siempre decimos, nuestro estilo. A ver, nosotros acá no traemos camarógrafos profesionales y contratados arriba de la lancha. En este momento está, lo que no quiero decir que es malo, lo que no quiero decir que es para camarógrafo, pero está el guía filmando. Y nuestro guía no es la palabra que nosotros decimos, nuestro guía, es nuestro guía y nuestro amigo, porque así nosotros vemos la pesca. Entonces, Power de Itaibaté. De Salta, Maurito de Varadero y Pablito de Chivilcoy, y eso es lo que hace la pesca, eso es lo que une, y lo que hace este Paraná. Y podemos agregar guía y maestro, porque nos está enseñando acá momento. Y realmente, Zapito, gracias por todo, y a ustedes, amigos pescadores, creo que las imágenes lo demuestran, las imágenes lo están imitando en este mes de agosto, y viendo lo que se viene, septiembre, octubre, una temporada tremenda. Los doradazos están acá y los surubíes también. Zapito, escuchá una cosa. ¿Sabes qué? Esta nota, esta pesca, estos dorados, ¿sabes por dónde lo ves? Por TV. Lo mirás por Tiempo de Pesca. Seguimos, bueno, muchachos. Seguimos. Ha ha ha.